onda, amigos? ¿A dónde nos ha llevado nuestra travesía en esta ocasión? Como podemos ver por los barcos atracados en este puerto, debemos de estar en el famoso puerto de Demyong, ubicado en parte del puerto de Incheon, localizado a la periferia de la ciudad de Gimpo, en Corea del Sur. Créeme cuando les digo que hay tanto que ver acá. Acompañándonos en esta aventura de nuevo son nuestras guías encantadoras, Snow y San. Como el puerto pesquero más cercano a la capital de la nación, es una destinación primordial, tanto para locales como para extranjeros, que quieren probar los mariscos más frescos que ofrece la provincia de Gyeonggi-do. Ahora, ¿por qué diría yo los más frescos? Bueno, para empezar, cada barco o buque pesquero es de propiedad privada y vinculado con un puesto de negocio dentro del muy extenso mercado pesquero de Demyong. Cada día, los pescadores quienes trabajan a bordo de cada buque traen su captura directamente a su propio negocio dentro del mercado. Una parte indispensable de este comercio son las mujeres, quienes realmente dirigen los negocios dentro de sus paredes. La mayoría de las mujeres que trabajan en los puestos individuales del mercado de mariscos son en realidad las cónyuges de los pescadores que trabajan en los buques asociados con sus respectivos puestos. No es de menos decir que estas mujeres tienen mucho por delante, ya que no solo limpian y separan una variedad de mariscos, sino también se encargan de la responsabilidad esencial de manejar un negocio. Debido a esto, el trabajo en equipo es una parte esencial de delegar tareas para asegurar que el mercado entero funcione apropiadamente. Algo que no cabe duda en cuanto a este mercado es la atención a detalle y el enfoque en el saneamiento. No hay necesidad de preocuparse por la contaminación de desechos de mariscos, ya que todo se mantiene impecablemente limpio. Ahora, ¿qué será lo que Snow y San están discutiendo entre ellas? Seguramente deben estar igualmente impactadas que nosotros acerca de la enormidad de este refugio de pesca al explorar una gran variedad de mariscos, calamares e incluso pescado de roca relleno de huevo. Aunque los puestos que se alquilan no están arreglados en orden numérico, lo que sí llama la atención es que las distintas parcelas tienen un trasfondo temático en sus nombres, tal como Tonga, que significa Asia Oriental, o Deyang, cuyo significado es mar. Solo échenle un vistazo a la gran variedad de pez de mar salado puesto sobre esta mesa. Realmente es suficiente para humedecer la boca. Ahora que nos hemos ido de la parte principal del mercado, estamos siguiendo Snow y San hacia el mercado de pescado seco llamado Konomul. Contrario al ambiente bullicioso que se encuentra en el mercado principal de pez de agua dulce, esta área de mariscos secos del mercado Demyong es mucho más sutil, al ser que la iluminación brillante y el blanco sólido de las comodidades parecen emitir un efecto calmante para aquellos que lo visitan. Al llegar a este punto, hemos llegado a esta vitrina a la diestra de San. Echándole un vistazo a este despliegue de pescado, podemos ver una variedad de patés de pescado, además de mi botana favorita, Myurchi, mejor conocido como anchoas. Al retomar nuestros pasos alrededor de este mercado de pez seco, realmente me asombra cuán ordenado parecen ser todos los productos, lo que hace que sea más fácil para encontrar lo que estás buscando. ¡Qué genial! El personal del mercado es muy amable, lo que se aparenta al ver que Snow y San reciben muestras de peces con mucho regocijo por parte de los patrones de este puesto. Y seguramente no podemos olvidarnos de la platija y caballa seca
colgada de manera prominente por toda la tienda. ¿Qué más les puedo decir de este mercado muy acogedor? Si estás en Corea, realmente vale la pena dar una vuelta por el mercado del puerto de Daemyeong. Mi nombre es Dani y ha sido un privilegio darles a conocer este tremendo lugar. De parte de mí, Snow, San y el resto del personal de Felizmente Viajando Juntos por Corea, o KHTT, les agradecemos por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra próxima destinación, donde sus deseos por viajar de forma virtual se satisfacerán.